friends, welcome back to my channel. This is Sammy with Daddy. I'm currently here at Dollar General Store, guys. I'll be showing you guys a couple of different deals that you guys do tomorrow. Saturday, May 28th, using the 25 digital coupon. If you guys are new couponing at the store, is very easy, guys. Just download the Dollar General app. You guys can give me an email and also a phone number. So let's get into the Dollar General, guys. I'm going to show you guys at least four different breakdowns. So yeah, guys, let's go. Hopefully my daughter let me record, because this time my little one came with me. Right after gymnastics, I came to this Dollar General store to show you guys some of this deals. Make sure to scan all your items too, guys. Scan them with your Dollar General app just to make sure that your digital coupons are going to be attaching to your items that you guys need. And feel free to exchange anything that I'm going to be sharing with you guys for an item that you guys actually need. So let's get started here with the first breakdown, guys. If you guys need diapers, we do have a 5 for $30 on Love, so you're going to be grabbing this one. That one, it is priced at $16.50. You're also going to be grabbing two of these bags of diapers. They are priced at $7.50, so that should give you a total of more than $30. We're going to be using together with the 5 for $25. Hopefully it works together. So this is a deal that you guys are going to do at your own risk if you guys want to try to do this deal. So the 5 for $30, it is a store coupon, so it should be working together with the 5 of $25. So guys, these are the items we're going to be grabbing for the first breakdown. If you guys have babies, this is an awesome deal to save, to stock up on diapers and also save money on these products. So guys, let me show you guys the coupons that you guys are going to need. So for the big one, so we're going to use this one, the 5 for $30, a store coupon. We're also going to have $1.50 on one, the $3 on the box, and a $2 on one the other bags of diapers. And let me show you guys the other coupon that you guys are going to need. It is this one, the $5 on a purchase of $25. So now let's go back in to show you guys the breakdown. So the total for this should be $31. $31.93. Once you type in your number in the keypad, remember to type it in. Your 5 for $30 should come off, plus your 5 for $25, plus $6.50 in digital coupons. You'll be paying $15.93 for all this item, which is not that bad for this diapers. Let's go ahead and do the other deal, guys. It is going to be on the Gain products. So for this deal, we are going to use the 5 for $30 together with the 5 for $25. So these are the items we're going to be getting on this transactions. For this one, we're going to be adding the Gain fiber softener, priced at $12.95. And you also add in three of that Febreze air fresheners. Make sure to get Gain scented, $3 each. You're also grabbing two of the Gain liquid detergent, $2.15 each. And you also adding one of the Gain detergent for $4.50. If you guys want to get this one, or you could substitute that one for the Gain softener, that is also for the same price, the Gain dryer sheets, or the Gain fireworks, the digital coupon work for these items. And these are all the items you're going to be getting. And now let me show you guys the digital coupons that you guys are going to be using. So let me see if I could place my iPod here so I could share with you guys. It's hard to record with one hand and hold the iPod with the other one, but let me see. I'll show you guys. So this is the one we're going to be using, $5 for $30. $1.01 for the Gain dish soap, $1.01 for the Gain detergent, and also $3 on the Gain softener. And we're using also the 5 for $25 on this deal, and also the Febreze digital coupons at $3 on two, and also $1 on a purchase of one. So make sure to add all these digital coupons. The total for this should be $30.75. Once you type in your number in the keypad, your 5 for $30 should come up. Your 5 for $25 plus $9 in digital coupons, you'll be paying only, guys, $11.75, or only $1.67.
$0.07 for each item, which is an awesome price for that game fiber softener for only $1.67. Following breakdown, guys, you could get bad tissue for a very low out of pocket. So you're grabbing the Charmin bad tissue, price at $4.95. You're also going to be adding the Centrum vitamins, and these ones are priced at $5, so make sure to grab this one's 50 count. You're also grabbing the CoverGirl eyeliner for $4.50. You're also going to be adding this other CoverGirl cosmetic powder for $6. And the last item, you're also adding two of the Garnier shampoo and conditioner, priced at $3 each. If you guys don't want this item, you could guys replace it for this. Other ones that are priced at $3, or they have different items that you could guys pick, but the other ones are priced at $3.95. For instance, this one is $3.95, so you're gonna pay more. So either whatever items you guys want for the Garnier. So these are all the items you're gonna be getting for the second deal. And now let me go back into the iPad to show you guys the digital coupons that you guys are gonna need for this deal. So the first digital coupon you're going to be using is $1 for the Charmin. You're also going to be clipping this one, the $4 for the CoverGirl, the store coupon for the Garnier, $3.02. Also the manufacturer coupon, $3.02. Of course, don't forget your $5.25, the $4 for the Centrum vitamins, and the $4 for the other CoverGirl cosmetics. So these are all the digital coupons that you guys are gonna need for this transaction. Total for this should be at $26.45 minus your $5.25, $19 in digital coupons, guys. You'll be paying only $2.45, or only 40 cents, guys. 40 cents for paper products. So that's a really a low out of pocket. Let's change this a little bit. We're gonna be adding the Bounty paper towels. They are for the same price, $4.95. You also are gonna keep on this one the Charmin bad tissue for $4.95. We're gonna be adding also the Centrum vitamins for $5, the CoverGirl for $4.50, and also this other Garnier products. These are also $3 each. And I purchased this one before, so the both of the digital coupons should be working. We're gonna be using that $1 on Charmin, $1 on Bounty, and you're also going to be using the $4 for the Centrum, $5.25, the $3.02 for the Garnier, and also the $3.02 for the store coupon for the Garnier. Total for this should be $25.40. So the $25.40, so once you type in your number in the keypad, your $5.25 should come up, along with $16 in digital coupons. You'll be paying only $4.40, only 73 cents for each of these items. So that's another great deal. The next breakdown I was going to share with you guys, but I didn't find some of the items, but you could definitely still do it. If you find the items, you're grabbing the CoverGirl powder for $6 using your $4 digital coupon, also the Airwick warmer for $2 using your $1.95 digital coupon. You're also grabbing the Scott paper towels for $5 using your $1 digital coupon. You're also grabbing two of the Scott bad tissue. They are priced at $5 each. You're going to use your $1 digital coupon. And you're also grabbing the CoverGirl eyeliner for $4.50 using your $4 digital coupon. After your $5.25 and all these other digital coupons, guys, we also have that savings, the instant saving, the $3. You'll be paying like $8 and some cents for all these items. So it depends if you guys want to do this transaction. I just didn't show you the items since this Dollar General store, it is out of stock of the Scott paper products. So definitely, if you guys like this the Scott bed tissue and paper towels, definitely do this deal, since it is going to be also a low out of pocket. So yeah, guys, and let me now put the items back where they belong, because I don't like to leave them anywhere. So let me put this back, and I'm also going to give you a different option that you could replace
For the bounty, if you guys don't need bad tissue, you could definitely replace for these items I'm about to share with you guys. And also remember, like I mentioned before, make sure to scan every single one of these items with your Dollar General app. Yes, to make sure that all your digital coupons are going to be attaching to your items. If you guys don't need this, the bounty paper towels on the breakdown that I show you guys, you guys replace it for these Glad trash bags. They are priced at $5.25. We have a 50 cent digital coupon, but you guys are going to be picking a little bit more out of pocket. So yeah guys, that's it for this video. I just wanted to share with you guys a couple store in-store breakdowns for Dollar General. This is going to be only for tomorrow, Saturday, May 28th. Thanks for watching. Please don't forget to give me a thumbs up if you guys like at least one of my breakdowns. And I will see you back in the next one. Bye. Hola, hola amigas, bienvenidas nuevamente aquí su canal Saving with Tere. Me encuentro aquí en una de mi tienda de Dollar General. Vine a compartirles algunas ofertas que va a poder realizar para mañana en la tienda de Dollar General. Esta vez me vine con mi niña, así que ojalá y me tenga paciencia para grabar estas ofertas. Si eres nueva comenzando a cuponear, amiga, súper fácil, solamente instala tu aplicación de Dollar General, vas a crear una cuenta, vas a necesitar un correo electrónico y un número de teléfono para poder usar estos cupones de esta tienda. Y también vas a poder aprovechar a ahorrar cada sábado. Este Dollar General cada sábado nos envía el cupón de $5 en la compra en 25, así que estas ofertas son súper facilitas ya que vamos a estar utilizando solamente cupones digitales. También no se nos olvide escanear sus productos con su aplicación de Dollar General para verificar que se le va a estar aplicando su cupón digital a su producto que va a estar comprando. También no significa que los productos que les voy a estar compartiendo los tiene que comprar, puede cambiar algunos productos que usted realmente necesite con algunas de las ofertas que les voy a estar compartiendo. Así que vamos a comenzar aquí en esta primera oferta. Si tienes bebés, esta es una super oferta. Primer producto que vas a agregar va a ser esta caja de Pampers. Están al precio de $16.50. También vas a estar agregando dos de estas bolsas de Pampers de esta marca Loves. Estas, cada una está al precio de $7.50. Tenemos cupón de a 5 en 30 en solamente de estos productos, por eso es el que tiene que llegar al total de más de $30. Y déjenme les voy a estar mostrando los cupones que vamos a utilizar para esta oferta. Vamos a estar también usando el cupón de 5 en 25 junto con su cupón de 5 en 30, así que el cupón de 5 en 30 es cupón de la tienda, así que se tiene que estar descontando junto con el otro cupón de 5 en 25. Ojalá y se descuente, así que esta es una oferta que la tiene que tratar a su propio riesgo. Ojalá y sí funcione si es que necesita estos productos. Pero déjenme les muestro los cupones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar este que ve acá de 5 en 30 en solamente estos productos de Pampers de la marca Loves. También vamos a estar usando este de unos 50 en una de las bolsitas. $3 en la caja y $2 en la otra bolsita. Ahora déjenme les voy a estar mostrando el otro cupón también que vamos a utilizar, que es este de $5 en la compra en 25. Déjenme les muestro el total de esta oferta que le va a quedar a $31.93. Así que le va a quedar ese total por todos estos productos. Al ingresar su número de teléfono, sus cupones se le van a estar contando. Su cupón de 5 en 30, cupón de 5.25, $6.50 en cupones digitales. Pagaría solamente $15.93 por todos estos productos. Vámonos con la siguiente oferta, va a ser en los productos de Gain, amigas, así que si necesita productos en Gain, esta es una súper oferta para realizar esta semana en Dollar General. Así que el primer producto que vas a estar agarrando aquí va a ser este suavizante de la marca Gain, está a $12.95. También vas a agregar tres de estos Febreze con olor a Gain a $3 cada uno. También vas a agregar los dos jabón de trastes de Gain a $2.15 cada uno. Y por último vas a agregar este jabón detergente en polvo de Gain a $4.50.
Pero si usted no quiere el jabón detergente en polvo, puede reemplazarlo por ya sea el suavizante de Gain, que está al mismo precio, o las toallitas a $4.50 también, o los fireworks también, que están a $4.50, que son estos pequeños. Así que depende de los productos que usted quiera de esos de $4.50 de Gain. Déjenme le muestro los cupones que va a estar utilizando para esta oferta. Déjenme ver si la puedo poner aquí mi iPad, ya que es difícil estarles grabando, de tener el teléfono, la cámara con con una mano y mi iPad con otra, pero ya aquí perfecto. Ok, este va a ser el de 5.30, $1 para el jabón de trastes, $1 para el producto de Gain y el de $3 para el suavizante de la marca Gain. Así que otro cupón que vamos a utilizar también va a ser este de $5 en la compra en 25. Y los productos para los productos del Febreze, vamos a utilizar este de $3 en la compra en 2 y también este de $1 en la compra en 1. Vamos a mostrarle el total de esta compra. Le va a quedar a $30.75. Al momento de escanear, de poner su número de teléfono, su cupón de 5.30 se le va a descontar. Su cupón de 5.25, $9 y cupones en $9 en cupones digitales, pagaría $11.75 de su bolsillo, solamente $1.67 por producto, que es un super precio para estos productos. Vámonos con la siguiente opción, amigas. Esta es una super oferta para productos en papel. Se necesita, está quedando un super precio. El producto de Charmin va a comprar este a $4.95. También va a estar agregando estas vitaminas Centrum. Estas están a precio de $5. Y también va a estar agregando el delineador de la marca CoverGirl a $4.50. También va a agregar el otro cosmético de la CoverGirl, que es polvo para la cara, a $6. Y por último va a agregar los dos productos del Garnier, el champú y el acondicionador, a $3 cada uno. Si usted no quiere esos también, estos otros productos califican también para el cupón de la tienda y el cupón digital, estos que están también a $3. Aquí hay otros, pero estos están un poquito más caros, están a $3.95. Así que depende de los que quieran, pero yo les recomiendo el champú, ya que les va a quedar mejor la oferta. Así que así se ve, esta oferta van a ser todos los productos de esta compra. Deje, les muestro los cupones digitales que va a utilizar para esta compra, para el producto de Charmin. Déjeme poner la luz aquí un poquito a la iPad. Este es el cupón digital de $1 para el producto de Charmin. Siguiente cupón que vamos a utilizar, el $4 para el CoverGirl. El cupón de la tienda para el Garnier de $3 en la compra en 2. El cupón del fabricante de $3 en la compra en 2. Su cupón de $5.25, no se le olvide agregarlo. También sus $4 en sus vitaminas Centrum. Y por último, el $4 para el cosmético de CoverGirl. Total, esta compra le va a quedar por $26.45 menos su cupón de $5.25. $19 en cupones digitales, pagaría solamente $2.45 o solamente 40 centavos por producto, que es un buenísimo precio para este papel de Charmin, pues solamente 40 centavos. Vámonos con la siguiente opción, amigas. Vamos a dejar algunos productos, pero vamos a estar agregando las servilletas Bounty. Estas están al mismo precio que el Charmin, a $4.95. También vamos a estar agregando el Charmin a $4.95. Vamos a estar agregando también las vitaminas Syndrome a $5. También el producto del CoverGirl, que es el delineador, a $4.50. También estos del Garnier están a $3 cada uno. Y va a utilizar el cupón del Charmin de $1, el cupón digital para el Bounty de $1, y déjeme ver el otro cupón, el de $4 para las vitaminas Centrum, también su cupón de $5.25, $3 para el Garnier y el de $3, el de la tienda de $3 en la compra en 2. Su total le quedaría $25.40. Cuando ingrese su número de teléfono, su cupón de $5.25 se le va a descontar. Más aparte, $16 en cupones digitales, pagaría $4.40 de su bolsillo, solamente 73 centavos por producto, que es un súper ahorro también en esta
oferta. Aquí, amigas, les iba a compartir otra opción, pero aquí en mi tienda está, no tienen los productos del SCA, pero todavía está el ahorro instantáneo, amigas. Cuando gasta 15 le descuentan 3, así que puede agregar estos productos. El CoverGirl a $6, utilizar su cupón de $4. El Airwick a $2, utiliza su cupón de $1.95. Sus servilletas SCA a $5.95, utiliza el cupón de $1. El papel de baño van a ser 2 a $5 cada uno. Va a utilizar un cupón digital y $1. Y también su producto de CoverGirl a $4.50. Va a utilizar su cupón digital de $4 por todas. Por todos estos productos, amigas, pagaría como $8 con algunos centavos después de todos los cupones, incluyendo su cupón de 5 en 25. Así que si quiere, también puede realizar esta oferta. Ojalá y encuentre los productos. Aquí no se las pude compartir porque en mi tienda de Dólar General, como les digo, no tienen los productos del SCA. Así que si los encuentra usted, definitivamente los puede estar realizando esta oferta. Vamos ahora a regresar los productos en su lugar donde van, amigas, para que no piense este Dólar General que les vinimos a hacer aquí un desastre. Así que déjeme ver a dónde van estos. Ah, no, creo que van acá abajo. Sí, vamos a acomodar los productos, amigas, ya que para que no, porque sí, cuando estaba grabando, sí estaba, me estaba mirando la cajera que estaba agarrando los productos y poniéndolos para atrás para que vean que los estamos poniendo en el sitio correcto. También, amigas, si usted no necesita el papel de Charmin para el escenario que les compartí, los puede cambiar por estas bolsas de basura de la marca Glad. Si usted necesita bolsas de basura, están a $5.25 y hay un cupón digital de 50 centavos, pero para esa compra sí pagaría un poquito más de su bolsillo. Pero tiene el cupón de 50 centavos. Así que, amigas, eso es todo por este video. Solamente les quise compartir algunas ofertas para realizar para mañana en la tienda de Dólar General. Por favor, no se les olvide apoyándome en mi canal, dándole me gusta y los veré en el próximo. Adiós.